político del Parlamento Juvenil del país, y este tema va dedicado para todos ellos. Y muchas gracias por visitarnos y pasar este gran tiempo con nosotros. Suena la mejor música aquí desde la 96.1 MHz. La característica que tiene este lugar es que es un paraje aislado. Directamente acá no hay comunicación, no hay conectividad con el mundo. Lo primero que hicimos fue, con la colaboración de los alumnos, con la iniciativa de ellos, de implementar una radio. Porque la radio, digamos que no conocemos cuál es el límite, hasta dónde llega una radio. Muy buenas tardes, querida audiencia. Esta es la radio emisora escolar pedagógica trilingüe, 96.1 MHz, dependiente de la Escuela de Educación Secundaria número 157, Amadeo Altamirano, en Colonia del Campo, La Aurora, en la provincia del Chaco, República Argentina. Entonces, como una suerte de reivindicación histórica de la cultura guaraní, decidimos hacerla a esta radio, más allá de pedagógica, también trilingüe, en tres idiomas, castellano, guaraní y también otro pueblo discriminado y que vive acá en el Chaco y que son tan argentinos y chaqueños como nosotros, eran los COM. Es decir, que nuestra radio, hay programaciones de la radio que son en castellano y a su vez son traducidas en COM y en guaraní. Van traduciendo palabra en palabra y entonces le gusta a la gente y los chicos van aprendiendo mucho y hacía mucha falta, pero lo que pasa es que no tenían traductor acá. Hacía falta, pero no tenían radio ni tampoco traductora. Que esa gente venga a la radio, hable su idioma, es algo muy lindo, o sea, porque ellos mismos no se sienten discriminados. O sea, lo mejor es incluirse con todas las personas, conocer más cosas, sí, y que ellos se conozcan más con nosotros, sí, que nosotros con ellos, sí, cómo somos. Así pues nació el proyecto nuestro de la Audioteca, que no es otra cosa que la compilación en formato MP3 de todas las producciones que se emitan por nuestra radio. Nos hacen leer lectura en la radio y hacemos teatro leído. Coco, Porota, Paco, ¿están listos para empezar a ensayar? Yo sí. Yo también. Antes no podía ni decir A, pero gracias a la radio y al director pudimos expresarnos con la lectura. Y creo que la radio nos ayuda mucho a mí, por ejemplo, a perder más el miedo y a poder demostrar que sí puedo y que así como yo puedo, pueden los demás. En los programas de radio que se hacen, la mayoría, por no decir la totalidad, son producidos por los alumnos, son ideados por ellos, ellos hacen la entrevista, ellos actúan como operadores, ellos hacen prácticamente todo. Para ellos es una herramienta de construir educación. Para mí el proyecto de la radio es muy bueno porque me ayuda a poder liberarme y a poder expresarme mejor y a perder el miedo que tengo de hablar en público. O sea, en la radio no solo se trata de diversión, o sea, se trata de aprender, de compartir la información con la audiencia. Desde este paraje tan aislado, yendo con esta nueva política educativa, tanto nacional como provincial, la provincia ha participado del Parlamento Juvenil del Mercosur. Y que eso fue detonante para que nuestros alumnos se interesaran por otras cuestiones que tienen que ver con la realidad. La escuela pasó a ser no un edificio aislado, divorciado de la comunidad, sino el edificio de la comunidad. Otro logro es el sentido de pertenencia de los alumnos. Aprendimos a hablar, aprendimos a compartir en la radio. Es como un libro más. Aprendemos y al aprender nos corrigen también por ahí. En definitiva, les cambió la vida a los alumnos, a nosotros, a la colonia. Todos estamos aprendiendo de usar esta herramienta, ¿verdad? Cómo usar esta herramienta.